lugar tan espectacular. Majo, ahora Campero, tiene más sabor para compartir pidiendo a domicilio. ¿Dijiste combinar y compartir? Sí. Con su banquete de 20 camperitos o alitas, más una pizza gigante de un ingrediente por solo 17. Libres, bienvenidas, chicas. Miren, hablemos un poquito. No les hablo, no les pregunto qué rasgo, que si la voz fuerte, sino que... ¿Qué les hace sentir? ¿Les hace sentir miedo? ¿Les da ansiedad? Lo que yo pensaba, que te dije yo. Es una persona sin filtro. ¿Por qué o en qué momento creen ustedes que se confunde? Y la otra cosa que me gustó de ellos y que sí la voy a destacar es eso de las pláticas que aburren. Ay, qué bueno. Que son esas que... Unas brillantes que saben cómo manejar la información y decirle exactamente las palabras correctas en el momento correcto. Siento que son bien o esa intuición o no sé si verlo un poquito más perspicaz a la... Yo que sé, necesito una ayuda, lo voy a pedir, pero si yo puedo resolverlo solita... Y si me nutre rodearme de gente que tenga tema de conversación, gente que le preocupe un poquito el saber qué está pasando en el mundo, que tenga cultura. Con Ana Pao, intimidante no significa... Esta persona me puede anular por la misma selección natural del ser humano. Seamos francos, todo. Muy intimidante que contarnos. ¿Qué tal? Hambre también con eso que aquí queremos el Subway. Miren, les voy a hablar de un famoso que, hablando de personalidades intimidantes, súper intimidante en muchos de los personajes que toda ha hecho. La razón. Y resulta que nos viene a dar una gran lección de vida. Porque uno dice, bueno, lo que ya no emprendiste a cierta edad, ya no lo haces. Resulta que a sus 82 años, Anthony Hopkins decide emprender su propio... De verdad disfruta que se le ocurrió a él y qué bonito que por algo tan, tan sencillo como algo de la naturaleza que te brinda, de verdad te sirva para sacar alguna idea tan masiva como es esto. Ay, siempre sí. Se puede hacer, tenés toda la razón, esa es una lección de vida para todos. Que todo se puede sacar provecho. A cualquier edad, hay que ver dónde los va a vender. Porque hay que sí, ver. Sí, yo quiero probar. Sí. Al rato se puede pedir para apoyar una. También esta causa. Me encantó. Así me encantó. Que... Felicidades por él. Le mandamos saludos si nos está viendo. Saludos a esa. Majito, nos quedamos pendientes de sí, tu nota. No quería estar ni que dijera el chisme, pero fíjate que te traigo, pues. Yo no sé si Dale. Tú en alguna oportunidad viste Harry Potter. Sí, un par de sagas. Pues fíjate que en esta ocasión cumplen. Ya te... Este lugar específico en un parque temático de ese nivel. Sí, y los libros maravillosos. Es porque he hecho historia, los libros, los personajes. Sí vino a ser un antes y un después. Sí, ojalá que hagan el reencuentro hoy que está tan de moda, pues hacer esos reencuentros virtuales. Pues es un buen momento también para distraernos y ver algo diferente que no sean malas noticias, ya eso ayuda un montón a refrescarnos. Y bueno, hablando de pues cambiar la mente, algo positivo, pero también delicioso, pasamos con el platillo de Erika. Iba a decir Erika, pero se podía malentender, dijo el platillo de Erika.